Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por el espacio. Igualmente un agradecimiento al jefe delegacional, a la administración, aquel ingeniero del ex convento de los Leones. Y bienvenidos todos ustedes que vienen a este hermoso lugar que es un ícono de la Ciudad de México y del país, ya que como bien lo han escuchado de la señorita, esto es desde 1606, entonces el simple hecho de estar en un lugar así ya es bastante, ¿no? Aparte de toda la historia que van a ir conociendo, que ya van conociendo hasta el momento. El motivo de esta exposición es precisamente, es una jornada ecológica 2017. Estoy tomando un parque nacional actual en el que nuestro país, con el sentido de que mucho se habla de medio ambiente, de calentamiento global, pero eso lo escuchamos a diario en las noticias, en todos lados, ¿no? La televisión, X. Pero acá el punto es aterrizarlo en un lugar que existe, como pueden ver en las fotos, es una laguna del Parque Nacional Lagunas de Montebello. Estas fotos son actualizadas, son del año pasado. Este parque es muy importante porque está considerado por la UNESCO y el programa MAC como Patrimonio Natural de la Humanidad, además de que es un sitio Ramsar, por la Convención Ramsar en Irán que se hizo de los humedales a nivel internacional. Eso, lo más importante de esto es de que este humedal ayuda a regular el clima a nivel mundial, por eso es tan importante. Entonces, por otro lado también tenemos que este es un bosque mesófilo, son 6.500 hectáreas de bosque, tiene 59 lagunas. Quizá algunos ya lo conozcan, que no lo conocen, pues tienen la oportunidad de ver esta narrativa a través de la fotografía. Y también decirles que este parque tiene 65 especies de mamíferos, 35 de reptiles y anfibios, 157 tipos de orquídeas, 208 variedades de árboles. Bueno, es una biodiversidad increíble. Nosotros como país somos el quinto país megadiverso en el mundo. Debo estar muy orgulloso de ello y como lo comentaba aquí la señorita Guía, a los niños es muy importante dejarles este legado en que ellos crean conciencia en los jóvenes, a los niños, porque es el futuro y tienen que seguir conservando estos lugares. Precisamente, si no conservamos estos lugares, pues vamos a tener el problema más severo del calentamiento global, que ya lo hemos escuchado, ¿no? Y bueno, para no hacer tan extenso esto, pues doy las gracias y un aplauso acá para la gente del convento del Desierto de los Leones, que tienen este apoyo a la artista, conocimiento a la labor de la delegación y bueno, pues muchas gracias. Bueno, si me lo permiten, siendo ahorita las 12:15 de la tarde, damos por iniciada esta exposición. Ingeniero, se nos explica sobre a qué hora empezaríamos la conferencia. Claro que sí, ya tenemos lista incluso el proyector, ya está aquí la pantalla. La conferencia la podemos iniciar ahora mismo si es que tienen tiempo. Nos va a hacer favor el doctor Germán Vázquez, doctor en sociología, nos va a hacer favor de actualizarnos con lo más reciente en la cuestión de población, ¿no? De demografía a nivel mundial, y el tema se llama población y medio ambiente. Posteriormente vamos a tener otra conferencia que va a ser conciencia, visita, calentamiento global. Muchas gracias. Estoy doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad de París 3. Estudié la maestría en Flaxon, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y la licenciatura en sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, el propósito de esta breve charla es el de describir las principales relaciones entre la población y el medio ambiente, y particularmente, pues, digamos, desarticular algunos de los paradigmas o creencias más, digamos, que ya han sido superadas por la ciencia respecto precisamente a esta relación entre la población y el medio ambiente, la relación entre el crecimiento poblacional y los recursos, ¿verdad? Lo que se conoce como la teoría de los fenómenos contra recursos.
5 puntos. Primeramente, los indicadores, algunos indicadores demográficos, algunos indicadores ambientales, las teorías muy brevemente sobre la población y el medio ambiente, 5 áreas temáticas de población y medio ambiente y reflexiones finales. Esto se enmarca sobre todo en los estudios de población, en la etnografía principalmente. Bueno, aquí tenemos unas proyecciones de la Comisión de Naciones Unidas de la población en el futuro. Nosotros ahorita tenemos una población de 7.000 millones de personas, 7.500 millones de personas en la actualidad, en el mundo. Y según esta proyección, que es oficial, para el año 2100, si ustedes observan la gráfica, la línea roja, la central, indica valores cercanos a los 11.200 millones de personas. Claro, hay valores que están por encima y valores que están por abajo, dependiendo de las hipótesis que se, consideren para la proyección. Incluso, no me detengo mucho en esto porque no se da la pena mía. Si vemos la línea azul de abajo, vemos que para el año 2100, incluso la población descendría con una variación de 0.05 por mujer anuales. O sea, es muy sensible el crecimiento de nosotros como especie a la fecundidad, sí, sobre todo a la fecundidad. Ponencia habla sobre conciencia visita calentamiento global. El significado es propiamente, como lo menciona la palabra, hacer conciencia precisamente que estamos frente a un problema real, que se está calentando el planeta, además debido al efecto invernadero. Es un problema global, no solamente es de México, sino es una situación que padece el mismo planeta, ya que es donde se realiza esta acumulación de gases en la atmósfera. Y precisamente uno de los puntos principales que se maneja en el Acuerdo de París, ya que aquí lo tenemos en 5 idiomas, le hemos dado una discusión hace, vamos a hacer 3 años que empezamos a hacer esta discusión a nivel mundial en 5 idiomas principalmente, y la idea es que en París se está manejando la teoría de que la atmósfera tiene una capacidad y ya está a 2/3 partes con este problema de contaminación de gases. Entonces, en teoría, faltan 3 años, ahorita ya pasó medio año, 2 años y medio, para que se suponga que la atmósfera se va a llenar de estos gases de efecto invernadero. Entonces, sí nos vamos a enfrentar a un problema muy, muy severo, porque aparentemente mucha gente sigue incrédula, ¿no?, de que existe este fenómeno, pero ya se ha comprobado a nivel mundial con los científicos más actualizados. De hecho, en diciembre del 2016 se dio la continuidad del Acuerdo de París, hizo aquí en la Ciudad de México precisamente, donde se llamó el evento CIFORI, que son los 40 alcaldes más importantes de las ciudades más grandes del mundo, incluyendo obviamente la Ciudad de México, como París, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Lagos, El Cairo y muchas otras ciudades. Se invitaron, además de estos 40 alcaldes, otros 59 alcaldes más, entonces vinieron 99 alcaldes de estas ciudades. Debido a que se incrementó lo que fue el Acuerdo de París, ahora son 99 el año pasado en diciembre, y hubo además otros invitados especiales a esto, porque es una situación en la cual cada vez se está dando cuenta de que es un fenómeno real que tiene que ver con todos los países del mundo, ya sea en el primer mundo, países pobres o ricos. Esto es un mensaje que en las manos de nosotros se encuentra la solución de este problema, por eso
imagen muy, muy importante en la cual vemos el mundo entero pintado en las palmas de unas manos. Y pues es muy simbólico. Aquí tenemos unos osos polares que también están padeciendo mucho este problema de que se están derritiendo las masas polares, y obviamente los primeros que son afectados es la fauna del lugar. Y el mensaje es alto calentamiento global. Obviamente la temperatura de la superficie del planeta se ha incrementado bastante en 100 años, ¿no? De 1960, lo que puede pasar en el 2060 es que lleguemos a tener temperaturas generalmente a más de 60 grados. O sea, ahorita en la actualidad el punto más caliente del planeta es un desierto en Irán que llega hasta 70 grados centígrados. Normalmente aquí en la Ciudad de México el promedio de temperatura es como de 20 grados centígrados. Entonces imagínense vivir a 60 grados centígrados, tenemos este gravísimo problema. Por eso es tan importante poder detener esto. Y bueno, son el aumento de las altas temperaturas que se causa por los altos niveles de gases en la atmósfera, ¿verdad? Y por último, se hace un llamado a la conciencia social para conservar esta humedad en este caso. Y pues estamos todavía a tiempo para actuar y salvar este regalo de Dios, ¿no? Específicamente este bosque. Tenemos otro problema que nada más lo voy a mencionar aquí, que es la tala, que también debido al crecimiento poblacional, lo mencionó muy bien el doctor Germán y las estadísticas que presentó y todo esto respecto de la cuestión de la producción alimenticia, el crecimiento demográfico y cómo nos debemos ir enfrentando sobre estos problemas. Estas son fotos reales, se ve bosque atrás, la tala, ya como viene la cuestión de la agricultura. Y rápidamente les voy a dar ahí unas imágenes de cómo se ha ido terminando este bosque, que aproximadamente en México tenía el 30% de su territorio nacional como bosque mesófilo, ahora nada más queda el 0.08% de bosque mesófilo en el país, lo cual que es una desgracia. Por eso es bien importante que no se corte una ramita más de estos lugares, ¿no? Ese es el 1976, 1993, se va reduciendo, porque no es lo mismo que te dicen por ahí, ah, pues es que volvemos a plantar pinos o arbolitos acá, pero no es lo mismo que, sí puedes tener un bosque tan bello como este, que son pinos los que predominan, pero no tienes un bosque donde un árbol tiene 40 plantas, con orquídeas, con bromelias, con helechos, con musgos y con una maravillosa biodiversidad. Por eso es sumamente importante conservar ese tipo de bosques, porque para volver a tener un bosque de estos se tendría que acabar la humanidad, tendría que haber otra glaciación para que vuelvan a existir bosques mesófilos, pero para esto tienen que pasar miles de millones de años. Entonces, más que el oro, el petróleo, los diamantes y todo el dinero del mundo, esto es lo más importante para la humanidad, conservar el medio ambiente, el equilibrio ecológico. Y ahí tenemos la pérdida de hectáreas que se da desafortunadamente al año en estos lugares, por eso es que se los están terminando. Y bueno, creo que puse una presentación distinta, pero ya mencioné ahí la cuestión. Ah, te comentaba la relación del acta constitutiva de la fundación, y es precisamente es fomentar el desarrollo regional y comunitario de manera sustentable, aprovechar los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la conservación y restauración del equilibrio económico. Ese es uno de los estatutos de la fundación, que es casi igual a uno que tiene el gobierno para poder. Hace ratito comentaba con ellos acerca de las fundaciones, y ese es el estatuto que tiene Calmeca, que es la fundación
que nosotros estamos promoviendo y haciendo todos estos eventos. Entonces, además, el Estatuto Quinto, realizar acciones de prevención y protección civil, es propiamente, es así, lo que estamos ahorita mismo desarrollando es crear conciencia entre la población sobre temas ecológicos y explicarnos la cuestión de la atmósfera, el efecto invernadero, la emisión de gases, el calentamiento global. Entonces, llegamos al punto real, ¿no?, del motivo de esta conferencia, precisamente ese, ¿no? Y lo tenemos que ir desarrollando. Y bueno, ya que puse esta presentación equivocada, ahí viene cuando estoy haciendo, promoviendo eventos culturales. En este caso fue a través de la fotografía de la arena para poder llegar a este punto de crear conciencia, ¿no? Y los proyectos de la fundación son de las lagunas de Montenegro, y ahí tenemos la propuesta de exhibición fotográfica, que es lo que estamos viviendo en este preciso momento. Esta es una foto de un cenote, también de allá de Chiapas, muy bonito, y esta es la fundación Cameca, siglo XXI, Centro Antropológico y de Liberación Mental en Estudios de la Conciencia Autoconstructiva. Tomé el arquetipo de la Universidad Prehispánica, que era de estudios superiores en las escuelas prehispánicas, y tomé las siglas para darle un nuevo significado, y además marcado en el siglo XXI. Y por último, pues es todo. Ya si alguien está interesado en apoyar el proyecto, ahí está el CUP, el Registro Federal y todo lo demás. Muchas gracias. Cordial bienvenida y que disfruten este espacio. Bienvenidos.